China y la Unión Soviética en apoyo del norte, y se ruegan muchas películas, Paralelo 38, algunas como la que hemos visto la semana pasada, Sayonara, que se desarrolla también en Corea y Japón, exactamente en ese año, en el año 50 y 51. La Bienal de Venecia premia la obra de Matisse, que comparte el premio, él lo pide con Henri Lawrence, como reconocimiento a su talento. Es el año del Mundial de Fútbol del 50, se produce el milagro, que en Maracaná, Uruguay vence a la selección de Brasil. Brasil, con empatar, era campeón del mundo. No es la final, todo el mundo confunde la final de Maracaná, es el partido final de la liguilla que se había disputado. Desde entonces se conoce todo eso en Latinoamérica como el maracanazo, cuando se produce un golpe de ese tipo. Y bueno, hubo suicidios, las ediciones de los periódicos brasileños estaban ya editadas con Brasil o campeón del mundo. Bueno, fue una verdadera desgracia para Brasil, que tardó 8 años en remediar en Suecia cuando ellos ganaron el título, y luego otros 4 más que han hecho que se le conceda, sin ir más lejos, hace bien poco, el premio Príncipe de Asturias del deporte. Y digamos ya para terminar, que se suicida en un hotel de la ciudad, el Hotel Roma, en Turín, se suicida en Turín, en el Hotel Roma, ni menos menos que Cesare Pavese, un escritor estupendo, de una gran cercanía para muchos, para una gran parte de mi generación y de la generación anterior, que nos dejó obras como La playa, El hermoso verano, La luna y las fogatas, La romana, etc. Se inicia en la ONU el debate sobre España, que termina con la admisión de nuestro país tras la retirada de embajadores del año 46. Los Óscar del año. Eva al desnudo, que supera al Crepúsculo de los dioses, Judy Holliday por Nacida ayer, que supera a Betty Davis, y bueno, José Ferrer por Cyrano de Bergerac, que supera a James Stewart, Harvey y Spencer Tracy, el padre de la novia. No fue un mal año. Entonces Hollywood estaba a pleno rendimiento. Cualquiera de esas películas podía haber obtenido el Oscar, ¿no? Curiosamente, que yo recuerde así de memoria, alguna película de Ozu optó a un Oscar de película extranjera cuando estaban en esa época. Yo no De sé si... Sica, o Las puertas del infierno, no sé si fue. No, pero ese, no sé si fue ese tipo de cine, ¿no? Yo creo que él tardó mucho en descubrírsele, ¿no? Sí, no fue en Occidente, casi cuando tenía hecha su obra pero ya. Pero con la entrada de Kurosawa en Venecia, en yo creo 54, que se abre un poco. Pero con Ozu pasaba una cosa, que los japoneses pensaban que era demasiado japonés, sí, y que no lo iban a entender fuera, no, y entonces no lo mandaban. Sí. Un Berlanga. Sí. Que a Berlanga le ha pasado eso. Pensaban que no se le iba a entender nunca, que los personajes decían muchas cosas, como dice Luis, que no se le podía titular, subtitular todo, pero y por eso no tenía trascendencia. No, yo el caso de Ozu creo que es esa sencillez, esa forma que él ha ido aquilatando, eliminando cosas para narrar cómo le gustaba, cómo él sentía, y a mí me parece realmente que esta película de hoy es un verdadero muestrario de un hombre mal acusado de reaccionar, cuando realmente lo que está es contemplando la vida desde un punto ya de vista. Tiene en ese momento 47 años, pero unos 47 años que en esa época eran más años que los que son hoy. Es decir, que en 47 años de entonces era un hombre que bueno, le quedaron todavía... Es que se confunde el reaccionario 12 años de vida. Juan, con la nostalgia del ser humano por el paso del tiempo. Y eso que es de Ford también, se le acusaba también de reaccionario. Pero yo creo que eso, ahora el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio. Acaba como la Unión Soviética. Aparte que estábamos hablando de un apego a un pasado feudal, por así llamarlo, del Tokio feudal, para entrar en lo moderno. Lo moderno era el capitalismo, que tampoco claro, era... Estamos dicho, hablando de una sociedad aquí también... sale Coca-Cola, muy claro, sí, ya no, las sí. primeras veces. No, estamos hablando de una sociedad también muy peculiar y que la japonesa. Life en un Time edificio. Life. Y has visto además que le... Anuncio Time, sí. Que hay varias cosas que es fundamental. Le pregunta sí. Chuco si él bebe cerveza. Cosa que no, y entonces dice que sí. La muchacha, Mariko, fuma. A escondidas de su hermana. Viste como trataría de vestir una chica americana de esa época. Tranquila. Y como ha dicho Miguel, según las escenas, Yoriko, por ejemplo, a veces va vestida como agente de bolsa y otras veces va vestida como mujer tradicional. Sin embargo, Hiroshi siempre viste como norteamericano, como occidental, con sombrero incluido, y ese sí que está definitivamente ganado para la causa. Ese es el que viene, es el que viene de fuera, ¿no? Es el que viene pero gastado en París, está en Europa, y hace mucho tiempo, y ha pecado hace tiempo. Es un cosmopolita, claro, digamos. Claro, pero lo que la descripción de la diferencia de las dos hermanas son esas metáforas de los dos mundos que están
compitiendo y que está perdiendo uno, o parece, frente al otro, ¿no? El mundo de los templos, el mundo de la religión, el mundo de la tradición, el mundo de Buda. Esta se ría hasta de Buda. Algo impensable. Invita a beber, invita a fumar. Va al cine, va al cine, tiene un bar, y dice que sabe muy bien dónde está la casa de no sé quién, porque está cerca del béisbol, que lo que le gusta es el béisbol. Claro, está, en absoluto. Estamos hablando de la agresión de un mundo frente a otro, y parece que no podía convivir casi, en muy poco tiempo. En 5 años, claro. Del 45 al 50 se produce todo eso. El béisbol, tengo que recordar que es una afición japonesa desde hace mucho, y que en las películas de Ozu o de Nishoguchi de los años 20 y de los 30, ya sale lo del béisbol, y hay muchísimos elementos de americanización ya. Lo que pasa es que en este momento ya es una invasión que no es ya los espectáculos, los gustos y esas cosas, digamos, más o menos superficiales que todo el mundo las hay, sino ya es el cambio radical en las costumbres que se ve de una manera, además, digamos, ni siquiera contestataria, ni, no es una joven rebelde ni nada parecido, en el caso de la hermana pequeña, que tiene la diferencia de edad con su hermana suficiente como para eso, digamos, le haya llegado con la adolescencia y lo haya adoptado, mientras que para la otra se ha criado ya en las viejas usanzas. Y yo creo que se nota también mucho, por ejemplo, en la movilidad. Siempre está sentada y siempre está, digamos, reclinada. La otra, casi toda la película, está de pie y se está moviendo y desplazando. Y, por ejemplo, cuando discute con Hiroshi, él está sentado y ella está moviéndose, levantándose, sentándose otra vez, mientras que la otra está siempre un poco en la misma posición, que es un poco uno de esos elementos, que es un elemento de la manera de estar japonesa, que infunde un poco esa sensación de que las películas de Ozu son estáticas. Ah, lo que es asombroso es eso que se llama ya el rodaje. O sea, el arranque de la película, cuando está dando las clases en la universidad, esa especie de atrio, la salida, la conversación con el padre, es algo asombroso. Tú empiezas a ver una película que respira desde el primer plano. Dices, ¿qué es esto? A mí me recuerda mucho ese arranque, por ejemplo, esa obra maestra de Lubitsch, El príncipe estudiante, la muda, el viejo Engelbert, tiene ese tono. De repente las imágenes, y esas son imágenes de los 20, las de Lubitsch, esto es el 50. Tiene, cautiva, el tiempo. Pero Ozu tiene la ventaja esa que yo creo que eso siempre se lo he oído decir a Miguel, y yo siempre se lo atribuyo, que los que han hecho cine en el mudo conservan una brillantez en la puesta en escena y una esencialidad que no tiene cuando ya la palabra ha hecho. Es que además es el punto común con esos americanos. Es decir, todos tenían un lenguaje que era común, que era el mudo, y todavía pasar al sonoro lo han conservado. En el caso, además, de los japoneses, como pasaron tardíamente al cine sonoro, empezaron en el 33, 34, 35, entonces han estado como todavía más tiempo impregnados en el mudo, y hasta los que empezaron un poco tardíamente, comparado con Griffith o con Ford, realmente todavía han tenido una etapa de su carrera que es muda. O sea, de Ozu hay películas mudas, muy mudas, que son del año 33. Una cosa por y eso le da una categoría a las películas no mudas. Digo, ¿cómo se valora el silencio? ¿Qué importantes son los silencios? Claro. ¿Qué importante es? Muy importante lo que se dice, se está diciendo de una manera muy simple, muy eficaz, muy hermosa, a veces muy desnuda, muy sincera, pero también se está callando mucho, ¿no? La quietud, ¿no? Y esa manera de mostrar el sometimiento de un mundo frente a otro, o cómo está arraigado que el papel de la mujer en el matrimonio debe ser un papel de sacrificio, de silencio, de sumisión, de servidumbre, que es contra el que se revela la otra hermana, que es la gran rebelión. Ya no es tanto en la forma de beber Coca-Cola o tal, que también, ¿no? Pero la gran rebelión que se está produciendo es que la mujer ya no va a ser la mujer sometida, que por supuesto no duda que haya que servir al marido constantemente, ¿no? El marido dice, agua, a correr. Que es un poco además la evolución que hay en el propio personaje de Setsuko a lo largo de la película. Porque claro, la película empieza de una manera que es chocante con esa escena en la Universidad de Kioto, de un médico que habla sobre el cáncer, pone como ejemplo a un señor que no conocemos todavía, que luego resulta ser el padre de las dos hermanas, y que además después de esa escena en que le explica a la hermana mayor que su padre le da 6 meses de vida y que además pues que aguanta, pero que es un testarudo y que sigue fumando y que sigue haciendo todo lo que no debe, que sabe de whisky, etc. La siguiente escena nos lo muestra efectivamente leyendo y fumando en su casa. Bueno, esto puede parecer una introducción un poco rara, y se pregunta uno hasta media película por qué hay esa introducción previa. Porque además al final en la película no se muere todavía el padre de las dos hermanas.
Naturalmente lo que hay es un reparto de conocimiento que yo creo que tiene consecuencias decisivas en la película. Nos está contando a los espectadores y le está contando ¿sabe a Setsuko, diciéndole que el padre lo ignora, aunque luego vemos que el padre no lo ignora y que es perfectamente consciente de que se está muriendo, pero diciéndole también que no se lo diga a la hermana pequeña, que no debes decírselo, que se lo dice nunca, que el padre va a morir. Entonces, cuando ella, a la muerte de su marido, tiene la opción de volver a casarse,